Hola mis queridos suscriptores, bienvenido a la lectura general para la semana del 3 al 9 de abril 2023, semana con luna nueva del 6, el jueves, sí, 6 en signo de aire Libra. Ok, entonces vamos empezando a ver la energía principal que llega y que nos va a acompañar durante esta semana del 3 al 9 de abril 2023. ¿Cuál es la energía de la semana 3 al 9 de abril? Gracias. Y tenemos el colgado. El colgado, sí, aquí. El colgado, ok, es una energía de bloqueo, ¿verdad? Bueno, de espera. Se puede sentir un poco frustrado, frustrada esta semana por situaciones que no está llegando, que está atrasando. Pero el colgado, como lo ves y que me gusta enseñarle de este lado, tiene un rostro tranquilo. Su posición tiene las manos atrás de la espalda, tiene solamente una cuerdita en un pie, entonces él está tranquilo porque sabe que pronto se va a liberar, ¿eh?, de esta cuerda. Es una semana que nos invita a reflexionar, a puede ser cambiar de idea, de perspectiva, de percepción, de idea, etcétera, etcétera. Entonces, este tiempo de bloqueo o de espera, sería bueno que lo utilizamos de manera positiva porque está llegando para decirnos que tal vez hay algo que se merece nuestra atención para cambiar algo que hará desbloquear la situación. Muy bien, vamos con el Petit Lenormand. Cabeza abajo es ponerse en una visión diferente, ¿eh?, de ver la situación de manera diferente, con otros ángulos. Semana del 3 al 9 de abril 2023. Ok, tenemos el bote, ves que hay algo, ¿eh?, que se va a desbloquear. Yo creo que este bloqueo no va a durar mucho tiempo, ¿eh? Por gracias justamente a nuestra visión, a nuestro cambio de perspectiva, de idea, tal vez cambiar de opinión sobre un asunto que va a desbloquear, ¿eh?, el árbol. Tomar el tiempo también nos habla de tomar el tiempo, de concretizar algo, de estabilizar, de asanar una situación. Vamos, semana del 13 al 9 de abril. Los lirios y la muerte. Ok. Bueno, aquí los lirios nos habla de nobleza, nobleza de visión, ¿no?, de hacer bien las cosas, de tomar la buena decisión que nos corresponde para terminar, para cerrar, ¿no? La muerte es el fin, ¿no?, el fin de algo. Entonces puede ser que estamos esperando o tenemos que cambiar algo en una decisión para ver el desbloqueo. Nos habla también con el rey de pico de una formalización, algo legal, concreto, una decisión final. Okay. Centro de la semana, la llave, genial. El destino, la solución, la apertura. Corazón, niño, sol, wow. Anillo, ancla, carta, la mujer y las. Bueno, muy lindas cartas, muy positiva. Hay un fin. Entonces, este fin está provocado, yo creo, para nosotros,
porque hemos cambiado de energía, hemos cambiado de manera de pensar, hemos cambiado, hemos visto algo positivo en lo negativo, no sé, hay un como algo que fue inconfortable, que es inconfortable, pero al mismo tiempo que permite y que acciona de manera positiva, porque aquí está la solución. Esta semana vamos a tener una apertura o un cierre, puede ser también, la llave cierra una puerta con la muerte y abre otra, porque después de la muerte siempre hay una evolución, una transformación. Pero por lo que le digo, esta semana es como tener una visión, una apertura. Corazón, niño, sol. Vemos el amor, la conexión al corazón, a la belleza, a una situación, una persona, lo que sea, que da mucha alegría, con el niño, alegría, inocencia, nuevo inicio, nueva energía también, sentirse libre de avanzar con vitalidad al sol. Okay. Entonces, principio de la semana realmente hay como mucho bienestar aquí, energético, que nos permite tener una realización porque tal vez estamos viendo de manera mucho más positiva una situación. El anillo, la llave y el ancla, vemos la asociación, el logro de un acuerdo, de una reconciliación, de una unión, etcétera, que cierra un bloqueo, porque aquí el ancla con el 9 de pico, aquí el 9 de pico es el bloqueo, es esta vez este colgado, pero ya cerramos eso, es el fin. Hay un acuerdo encontrado, hay una solución, hay un logro que va a abrir a una comunicación que se abre, una información, una noticia para nosotros como mujer o noticia de una mujer, puede ser también, o de una noticia que nos da a nivel emocional como un regalo. Hay un regalo esta semana en la comunicación que vamos a recibir para abrir el sol, para tener una solución clara, una visión justa, un camino limpio y una energía, volviendo a la energía del corazón y el ramo de flores que me habla realmente de algo muy lindo esta semana, muy bonito, conectado con la belleza, con la amistad, el amor en general. El niño y la mujer, hay un acuerdo, puede ser a nivel familiar, hay una unión, una asociación nueva por un proyecto de creatividad, por una creación, por un nuevo inicio ligero, también. El niño, el ancla y la mujer, estabilidad con sus emociones, estabilidad en lo que queremos iniciar. El niño es como la primavera y estamos en primavera. La luna nueva nos invita también a reforzar nuestro lado positivo y para poder avanzar de nuevo, dejando atrás lo que hemos entendido que ya no nos servía más. ¿Qué más veo? Hay una concretización con el ancla, llegando a un buen puerto. Una buena destinación, llegando a una finalidad y hay una realización y el universo o una persona, una situación nos reconoce,
algo que estábamos tal vez esperando o estábamos tratando de entender por qué no hemos recibido eso hasta ahora, etcétera, etcétera. Aquí hay como un bienestar social también a través de la comunicación. Hay encuentro, puede ser amoroso con nuevas personas. Hay regalos, cosas muy lindas. Es muy bonito. Vamos a aclarar las cartas, pero para ver por qué está el colgado. Bueno, cuando me salió el colgado, salió al revés. Quiere decir que para mí estaba así. Okay. Estaba como descolgándose. Entonces siento que esta cadena se está descolgando, liberando de un periodo inconfortable, de una transición, de un momento transitorio donde no sabemos cómo ubicarnos también. Vamos, semana del 3 al 9 de abril 2023 con el corazón. Corazón. El 6 de pentáculo. El dar y recibir. ¿Ves? Hay un equilibrio entre lo que recibimos, lo que damos, con mucho amor, belleza, fluidez, balance, en todo lo que es comunicación, unión, asociación. Hay algo que es para nosotros. Y para la otra parte también. El niño. El 9 de bastos. El niño fue. El 9 de bastos fue la lucha. Fue la batalla para conseguir esa alegría. Para salir de todas las etapas complicadas. Al fin de poder iniciar con más juventud en el corazón, ¿eh? En el alma también, y salir un poquito de la dureza de la batalla, de la lucha, de las responsabilidades también. Puede ser a nivel familiar, ¿eh? Donde hay un conflicto o algo desde hace tiempo. Difícil en relación a los hijos, donde y esta semana ya hay una resolución, un acuerdo, un perdón, una solución que da energía a los dos y un reencuentro a través del bienestar y de la reconciliación, por supuesto. El sol. La reina de copa. Muy bien, claridad emocional, mucha intuición de ver claro, de sentir sensibilidad extrema a nivel interno y exterior también. Hay una visión más concreta del amor o de lo que uno quiere recibir y dar a nivel corazón, a nivel emocional. El anillo. El 7 de bastos. Ok, 7 de bastos es protegerse. Protección. Defender sus derechos, defender su verdad. Proteger sus seres queridos, proteger su propio ser. Vemos que hay una grande protección en este acuerdo, esta asociación, esta unión. La llave. Ah, a veces una llave que cierra. ¿Ah? Yo estaba hablando llave que cierra para abrir otra puerta. Bueno, esta llave cierra el 8. El 8 de copa es una acción de cerrar una puerta emocional
donde ya no nos sentimos bien, donde no hace parte de lo que necesitamos para avanzar. Entonces hay un cierre aquí, una transformación emocional, porque hay una claridad, entendemos algo a nivel emocional, vemos clara y defendemos nuestra felicidad también. El ancla. Ok. Tengo tres que se hizo vuelta así suavecito. Ok, el ancla, tengo el sol dos veces en esta lectura. Entonces, cuando tenemos sol en una lectura, hay una grande realización, una energía que regresa, una claridad, una concretización en las acciones también. Ok, sol, 5 de pentáculo y 4 de bastos. El ancla nos habla que 5 es la falta, ¿eh? Falta de confianza, falta de alegría, falta de salud, falta de economía, falta de trabajo, falta de no sentirse bien donde estamos viviendo. Bueno, solo se realiza el 4 de bastos. El 4 es sumamente positivo porque son bases firme, bases de victoria, es a nivel hogar, a nivel bienestar, se calienta todo lo que hacía falta, hay como un logro de llenar la falta, se llena una falta esta semana. La carta. Se cayó el ermitaño y el caballo de oro. Ok, la carta a través de la comunicación parece que puede ser una noticia del pasado, que tomó mucho tiempo para expresar lo que se debe expresar. Puede ser una persona del pasado, pero también puede ser algo que estábamos esperando, buscando con mucha paciencia por un proceso muy largo, ¿eh? Y esta semana parece que llega esta información, esta comunicación lenta para dar, ¿cómo decir? Para dar... Para proteger las dos partes, ¿eh? Y es equilibrado, es bonito, es fluido esta comunicación. Pero sí es algo que estábamos buscando, esperando, que tomó mucho tiempo. La carta de la mujer, semana del 3 al 9 de abril. El emperador, wow. Retomamos un poder aquí, retomamos nuestro poder por concretizar, por realizar en la materia una situación concreta, por defender también, retomamos nuestro poder de dar límites, puede ser a algunas situaciones, a algunas personas. Hay una confianza. Retomamos confianza también. Y el ramo de flores. El 8 de pentáculo. El 8 de pentáculo es, sí, hay un reconocimiento, como le diré, un regalo o algo bonito por un trabajo bien hecho, por algo que hicimos con amor, con muchas dedicación. Batallas por nuestra fuerza, por enseñando nuestra confianza, recibimos este ramo de flor porque lo merecemos. Wow. Y tengo el 9 de pentáculo atrás que recibió los frutos. Entonces, esta semana hay como recibir el fruto de algo a nivel. Puede ser a nivel sentimental, nivel economía, trabajo,
Entonces hay un malestar, una situación emocional inconfortable que se está cerrando. ¿Ves? El colgado no es siempre negativo, dependiendo, ¿eh? Era necesario este momento de cambiar, es necesario ese momento de entender que a veces necesitamos una acción de revisión de pensamientos y de buscar el positivo en el negativo, ¿no? Siempre nos empuja una acción, porque él está tranquilo, él está cambiando su visión, porque sabe que pronto cambiando su visión se va, se libera de lo que está amarrado. Pero si se queda en la misma visión, la misma idea y no cambia, bueno, difícil de descolgarse y de hacer avanzar la situación. ¿Cuál es la palabra de esta semana? 3 al 9 de abril, aquí está la sorpresa. Algo sorprendente. Algo sorprendente. Voy a poner una otra a ver si es buena o mala sorpresa, pero con las cartas que he visto. La sorpresa va a abrir caminos. Es una sorpresa que nos van a obligar a reflexionar porque hay una decisión. Vamos a ponernos en el centro de varios caminos. Entonces hay que ver, no hay que tomar su tiempo para responder tal vez a esta información, a esta noticia, comunicación, porque es necesario de tener otra visión, porque hay caminos que se abren y a nosotros de ver cuál agarremos. Pasamos a las opciones con piedra de luna. Número 1, Hard Verde número 2 y Hard Rojo número 3. Bienvenidos y bienvenida a Piedra de Luna y esta semana con la Wicca. Cuando hay luna me gusta utilizar la Wicca. Vamos a ver los mensajes para ti, Piedra de Luna. Semana del 3 al 9 de abril 2023. ¿Cuáles son los mensajes para Piedra de Luna? Ok. Bueno, aquí está claro, se barrer la máscara. Esta semana, sí, o es tú o es la sorpresa que llega, pero lo que no estaba clara va a haber claridad porque se limpia todo lo que es oculto, es mentira, va a haber claro. ¿Qué te puedo decir? Abundancia, el pentáculo y Beltane. Puede ser a través de una relación sentimental, amistad, familiar. Lo que has pedido, ¿eh? El pentáculo es la manifestación, lo que pides y la manifestación de la luna nueva, del 9, tal vez está queriendo pedir de barrer y de limpiar lo que no hace parte de ti, de tu personalidad o de las personas. Estás haciendo un trabajo de limpieza aquí, de todo lo que no es de verdad, lo que es falso, lo que es mentira, lo que juega dos lados, porque tú ya tienes ya todo con tú mismo, con la abundancia, para poder unirte a persona abundante como tú y dejar atrás las falsedades. Puede ser también en tu actividad que ya decides de hacer lo
que te corresponde y parar de hacer trabajos o actividades que no es para ti, simplemente. Gracias, Piedra de Luna. Jade Verde, bienvenidos y bienvenida para la semana del 3 al 9 de abril. Ok. Las hadas, la copa, el cáliz y Ostara, la primavera. Wow, Jade. Hay novedad a nivel emocional, sentimental, amoroso. Si piensas que estás solo o sola, no lo crea, porque hay una novedad. Hay una persona, un encuentro, un nuevo inicio a nivel emocional y sentimental, y estás guiado por tus guías, el universo, te están acompañando a empezar a abrir tu corazón, a recibir y dar amor. Hágalo con confianza, con belleza, con vitalidad y alegría, porque aquí estás guiado por energía sumamente protectora y positiva. Gracias, Jade Verde. Bienvenidos y bienvenida a Jade Rojo. Semana del 3 al 9 de abril 2023. ¿Cuáles son los mensajes? El Zorro, Lugnasad y el Samhain. Ok. Aquí hablamos más de economía, de tu trabajo. Hay posibilidad de ganancia esta semana. Estás recibiendo los frutos de un trabajo pasado, de tus esfuerzos pasados a nivel económico o material. Voy a aclarar el Zorro. El roble y el Samhain. El roble aquí se necesita profundizar una situación material. Pentáculo. Ok, te piden más esfuerzo para que tú puedas recibir lo que vas a dar. Lo que siento aquí esta semana es una revisión de la manera para que, como tú generas dinero. Tal vez haya que aprofundir para que puedas manifestar la abundancia y el elogio también, recibir los cumplidos de tus esfuerzos a nivel trabajo y recibir la abundancia en consecuencia en tu labor. Pero siento que es necesario que tú aprofundices tus conocimientos y que revisa si, exactamente si lo que tú haces para ganar dinero es corresponde a hacer bien las cosas para ti y para los demás, o es nada más para oportunismo o ganar plata por ganar plata. Aquí hay como una reflexión, pero siento que vas a poder entender si necesitas firmar un contrato, una asociación. Lo que necesitas aprofundizar y tomar el tiempo es de ver si la manera de trabajar los dos estén de acuerdo con la misma visión. Porque puede ser que si tú te precipitas, si tienes tal vez una oportunidad de ganar dinero, pero no te corresponde a nivel vibratorio, a nivel de lo que sientes en tu corazón. Entonces, aprofundizar para que en el futuro tenga los elogios, la buena reputación y que todo fluya y que sea una asociación, una unión
por un trabajo o lo que sea algo noble, ¿no? De hacer y no por, ¿cómo decir? No solamente por ganancia propio. Okay. Gracias a ustedes y seguimos con los enfoques para cada signo, semana del 3 al 9 de abril 2023, Aries, signo de fuego, semana del 3 al 9 de abril, Aries, Aries. Semana del 3 al 9 de abril. Ok, Aries. La emperatriz, la fecundidad del sol también y el 6 de pentáculo. Ok, tal vez había una lentitud, un bloqueo a nivel material, economía, y veo una linda evolución. Te vas a sentir con más ánimo porque hay una apertura a nivel económico y material. Sí, hay un movimiento que se hace. Muy bien. Tauro, signo de tierra. Matrimonio, asociación, unión. Tauro, comunicación. Ajá, y malestar. Ok. Tal vez hay una noticia de una asociación, de una unión que te hace sentir mal, que vas a aprender una información, pero también puede ser que eso te permite esta comunicación arreglar una problemática en un encuentro, encontrar una solución, un acuerdo. Con tu pareja para arreglar un malestar, un conflicto o con una posibilidad de tener una entrevista de trabajo también. Prospero con la caja de abundancia. Géminis, signo de aire. Géminis, semana del 3 al 9 de abril 2023. Géminis, semana del 3 al 9. 9 de búho, protección en tus desplazamientos, en tus proyectos de mudanza, de viajes, mucha protección, estás guiado, sigue tu intuición. Hay un desplazamiento en tus desplazamientos. Vas a necesitar desplazarte esta semana para, siento, para asunto de trabajo o de actividad, para encontrar tal vez, para ir hacia una entrevista o para encontrar una solución o para encontrar una persona, si es a nivel sentimental. Si había diferencia, distancia entre ustedes, pareja, esta semana se encuentra la opción de unirse. Cáncer, semana del 3 al 9 de abril 2023, Cáncer. 3 de corazón. Bien, ¿qué es 3? Ok. Cáncer. Ok. 3 de corazón nos habla de gozar en familia, con sus amigos, de solución emocional, de reconciliación, de invitación. Pero hay un bloqueo, como lo vemos con el colgado en tu trabajo, okay, la progresión de un trabajo que amas también, bloqueado, avance. Esta semana está por avanzar a algo más fértil también, a un ritmo más fértil, más abundante, separándote de la lucha o del enfoque
dell'enfoque en la ganancia. Aquí, si tú te enfocas más a hacer con amor lo que haces, desbloquea tu actividad, tu trabajo y avanza hacia algo más generoso, donde vas a recibir más ganancia también, ¿okay? Entonces aquí, Cáncer, veo el cambio de visión. Haga las cosas que por amor, deje de enfocarte en el resultado. De esa manera, el resultado llegará. ¿Okay? Leo, signo de fuego. Semana del 3 al 9 de abril, Leo. Hop. Equilibrio en tus actividades, bienestar, estabilidad. Con el rey de corazón en tus proyectos o con un hombre, con tu pareja, puede ser. 6 de pentáculo, la separación. Y el 5 de espada. Se restabiliza aquí una relación. Siento más una relación con alguien importante, emocional para ti, donde había lentitud y bloqueos para resolver soluciones materiales. Aquí se encuentra el acuerdo material o económico y se separa de del conflicto, de la disputa. Leo. Virgo, signo de tierra. Boom, se cayeron todas. Virgo, signo de tierra, semana del 3 al 9 de abril 2023. Muchas cartas aquí también. Virgo. Signo de tierra. Ok. Fuerza, coraje, voluntad, energía para estabilizar y equilibrar tu situación económica de economía y material. A ver, una última. Sí. Hay un avance que te va a, ¿cómo decir? Tu voluntad y tu coraje de avanzar hacia una resolución, una estabilidad económica, va a ser muy, vas a encontrar la solución esta semana. Gracias a ti, gracias a tu ánimo y tu buena voluntad. Libra, signo de aire. Libra, semana del 3 al 9 de marzo 2023, Libra, signo de aire, no, Libra, Libra, ok, malestar, ok, hay un, bueno, aquí Libra recibes una resolución legal, formal de una situación preocupante o que te preocupaba. Está el nuevo, la suerte, el nuevo inicio económico y material con una nueva acción, una liberación aquí. Si estabas preocupado, llega este fin por una decisión legal. Muy bien. Escorpio, signo de agua. Escorpio, semana del 3 al 9 de abril. Escorpio. Muy bien, las tres lanternas que me indican que estás en el buen camino. Sigue tus intuiciones, estás viendo claro la situación. Escorpio, mucha protección. Muchísimas protección en tus proyectos de avance, de desplazamientos, de mudanza, de proyectarte en otro sitio, tener relación con extranjeros también. Estás donde estás, en todo lo que son tus movimientos, tus acciones a largo plazo. Estás bajo protección, sigue tus intuiciones porque es de ahí que ves la luz y la claridad para alcanzar tu meta.
Sagitario, signo de fuego. La casa, el lugar de trabajo puede ser también, ¿ok? Bueno, puede ser que tenga la visita de persona lejana esta semana, donde había distancia. Entonces, o que tú vas trabajando en un lugar de trabajo alejado de tu casa. Cinco de espada. Y tres, uf. Siete. Se resuelva aquí, corta con todo lo que son sacrificio para un lugar, por una familia, y hay un avance, hay una liberación para tus proyectos. Sí, había personas tal vez que te estaban bloqueando para que tú te puedas mover y ahí se abre el camino. Estás bajo protección para poder sentirte más libre, Sagitario. Capricornio, signo de tierra. Capricornio, semana del 3 al 9. Pantera negra. Capricornio. Ok, aquí hay celo, hay envidia, hay personas que no quieren su felicidad, Capricornio, con... por lograr una unión, una asociación, un contrato, un matrimonio, pero está bajo protección. Si había como bloqueos externos para que tú puedas acceder a esta situación de bienestar con alguien o con un trabajo o tener este contrato, pero ya hay la nueva posibilidad que llega y que estabiliza y que corta con esta negatividad del bloqueo o personas que bloqueaba. Acuario, signo de aire, semana del 3 al 9 de abril. Aquí hay un 10 de espada, hay un fin. Finalidad de algo difícil, negativo, conflictos, pena, sufrimiento, comunicación. Puede ser que tú das el fin a través de una comunicación o recibes la comunicación que da fin en algo y es para tu protección. Y tú lo sientes intuitivamente llegar, que es el momento para terminar, cortar y acabar con esta problemática y lo vas a expresar o se expresa, viene a darte la noticia que se acaba y tú de todo modo lo estabas sintiendo y sabes que es por bien, por protección. Piscis, signo de agua, Piscis, semana del 3 al 9 de abril 2023. Piscis, 3 de oro, colaboración, progresión material, económica, solución. 5 de espada. Una progresión sobre la problemática, sobre una traición, sobre una mentira, un abuso. Piscis. No, muchas cartas. Piscis. Ok, no. Una última carta para Piscis, por favor, gracias. Y el reposo, la isla. Ok, esta semana vas a poder descansar de la problemática porque hay solución, hay apertura, hay progresión en esta situación muy... es a nivel material y económico. Tres de espada.
a través de la comunicación como conflictos con personas. Ok. Y para, ok, es descanso. Necesitas recuperar tus fuerzas después de este grande, de esta situación, ¿eh? Donde veo que has perdido energía, positivismo, y esta semana te da la oportunidad de cuidar, de mejorar tu vitalidad también, descansando en soledad, recentrándote a ti mismo y con cosas que te puede ayudar a renovar tus energías, Piscis. Muchísimas gracias a todos, les deseo una linda semana. Nos vemos pronto por la lectura de la luna nueva del 6 de abril. Un beso, chao, chao.